Bienvenidos, hoy volvemos a la rutina del otoño presentándoles una vivienda de la mano de los interioristas de Casa Viva. De unos 90 metros cuadrados y siguiendo el estilo nórdico, presenta colores neutros, líneas sublimes y se han aprovechado al máximo los espacios de almacenamiento. Paso a paso les mostramos una tendencia total, flores secas y preservadas. Se emplean en decoración del hogar, eventos como bodas, ramos de novia, joyería y también customizan elementos como lámparas. Sus posibilidades, como ven, son infinitas. Nuestro escaparate de hoy regresa a Pinturas Vero. Hoy hablamos de Orac Decor, molduras de vanguardia de todo tipo y diseño. En Pinturas Vero son distribuidores exclusivos. Y como cada programa, resolvemos dudas frecuentes y preguntas en el hogar. Arranca de puertas adentro. Aprovechar al máximo los espacios disponibles en una vivienda de tamaño medio es lo que ha conseguido el equipo de interioristas de Casa Viva en este apartamento de colores neutros, líneas sublimes y estilo nórdico. El punto de partida era una vivienda de aproximadamente unos 90 metros, muy compartimentada en origen, y el trabajo de Casa Viva se empezó a desarrollar sobre plano, antes de que hubiera nada. Pasamos de tener una distribución un poco estandarizada, con armarios muy pequeñitos, con las orientaciones de cocina un poco más cerrada, a crear espacios mucho más abiertos, aprovechando áreas que habitualmente solo se utilizan para transitar, y sobre todo hemos buscado que haya mucho más espacio de almacenamiento. Los armarios han pasado de ser de 1 metro, 1,20 metros a casi 4 metros. Los armarios son muy resolutivos en espacios como la cocina. Laura, nuestra compañera, jugó mucho con las dimensiones de los bloques. Evitó algo que tradicionalmente se busca, que es cerrar la cocina hasta arriba, y con eso se consigue que el mobiliario respire, que es una expresión que usamos nosotras. En esta casa nos pedían una casa muy limpia, colores muy, muy atemporales, pero claro, para poder quedar dentro de lo que es las tendencias decorativas actuales, pues está basado en el estilo nórdico. Colores neutros, cálidos, pero también de rabiosa tendencia, como este menta del baño principal de la vivienda. El color menta es un número uno en ventas porque aguanta muy bien el paso del tiempo. Realmente yo recuerdo haber puesto colores menta en el año 96. Y fíjate que es una tendencia que vuelve de nuevo. Nuevamente aquí encontramos que jugamos con formas geométricas. Las rayas las hemos combinado tanto en el mueble en vertical como en el revestimiento en horizontal. Y para romper una distribución que podría quedar muy plana, introducimos los elementos circulares, tanto el espejo como el espejo de aumento. Una vivienda de 90 metros cuadrados, repensada y redistribuida, y por qué no, también con vestidor. En la redistribución conseguimos separar el baño original, que estaba totalmente pegado a la estancia anexa, y al separarlo logramos encontrar este espacio que convertimos en un completo vestidor. Aparte de la calidad, que es de nuestra marca que distribuimos, Dica, que los cajones no tienen nada que ver con el tipo de cajonera estandarizada que hay en el mercado, la calidad es bastante superior. Fíjate, incluso en la estética, como no encontramos guías ni superiores ni inferiores, y la apertura y el cierre es súper cómoda, y aunque le demos fuerte, su amortiguación hace que todo sea un cierre facilísimo. El segundo baño de la vivienda, de dimensiones más reducidas, no está exento de personalidad. Cuando tenemos un espacio pequeño siempre pensamos que no vamos a poder crear un espacio de los que llamamos de revista, y como puedes ver, con un buen asesoramiento, con unos buenos materiales y con la predisposición de nuestros clientes, se consiguen espacios tan originales y actuales como este. Como elemento un poco más particular y singular, destacaos que este lavabo es de piedra totalmente natural, por lo que tiene un peso bastante mayor de lo que es habitual. Pero si te fijas, es un detalle
que incluso para los amantes de un poco lo diferente y lo esotérico como es el feng shui, pues contamos con el agua, la piedra, la madera y el fuego. En los dormitorios juveniles, de nuevo, el orden es seña de identidad. Lano, el hueco que podéis ver a mi izquierda era el armario. Hoy en día una de las cosas que más tenemos es ropa, mochilas, actividades que nos llevan a tener ropa deportiva, calzado deportivo, y lo que más buscamos es un buen sitio para que nuestros hijos puedan estudiar y poder almacenar y mantener el orden en la casa, con lo cual convertimos un armario de 1,40 m en un armario de casi 4 metros con una estantería decorativa. Todo fabricado a medida, todo hasta el último detalle, incluyendo pues lo que es la iluminación. En el cabecero hemos utilizado un recurso que es muy conocido, que es colocar un armario extensible. Hemos aprovechado también el bajo del colchón para lo mismo, para el almacenaje, y nuevamente pues hemos tenido en cuenta cosas como que el cabecero se orienta hacia la ventana, las accesibilidades, y en este caso en toda la casa hemos buscado que todos los colores se mantengan. Si te fijas, cocina, salón, dormitorios, para crear un núcleo único para que se potencie más el orden. Es un arte floral que ha venido para quedarse. Hoy paso a paso, flores secas y preservadas. Lleva ya varios años, pero cada año más. Es tendencia actual, sobre todo para ramos de novia. Y bueno, también las cúpulas, las famosas cúpulas de la Bella y la Bestia, que llevan ya pues como 8 o 10 años, pero se siguen vendiendo muy bien. Y sobre todo pues el tema de ramos de novia preservados está de rabiosa actualidad. Hace 35 años empecé en Madrid con la flor seca. El año pasado sí que hice un cursillo en Sevilla con Antonio Jordán, que es valenciano, es muy conocido a nivel nacional, e incluso ha ganado un premio ahora en Francia, el premio de las rosas. Ramos, cúpulas y decoración de todo tipo. Este arte floral admite todo lo imaginable. Las posibilidades son, bueno, la creatividad de cada florista, desde murales preservados, lo que son jardines artificiales, lámparas, pulseritas, que también las hago con flores preservadas, a juego con el ramo de la novia, que son de acero, centros tanto en seco como preservados, mezclados también, bueno, se puede hacer infinidad de cosas. La principal ventaja es la durabilidad de estas flores. Es un poquito más caro, pero claro, si lo comparamos con el tiempo que nos dura, que dura perfectamente 5 o 6 años, pues claro, por eso cada vez está más en auge, por el tema de la durabilidad. ¿Y qué diferencia hay entre flores secas y las preservadas? La diferencia es pues que lo seco, como su nombre indica, pues se seca en cámaras de aire caliente. Uno mismo en su casa lo puede colgar así y se seca. No todas se secan, algunas se deshacen, se volatilizan. Por ejemplo, las margaritas, el lisianthum, delphinium, todo no se puede secar. La flor que mejor se seca así en casa, para hacerlo uno mismo, son las rosas, porque no pierden su volumen. Y lo preservado, pues le quitan toda la savia y toda el agua que lleva la flor, recién cortada, la flor fresca, le quitan toda, lo tratan con productos químicos y le inyectan en glicerina. Con lo cual, pues no pierde la textura, parece natural, el tacto es natural, la textura, el grosor. ¿Cómo debemos cuidar estas flores en casa? El principal enemigo de la flor preservada y seca es la intensidad de la luz. Si le da el sol, por supuesto, nada. Y si le da muchísima luz, pues con el tiempo, a partir de los 4 o 5 años, va perdiendo color.
Las posibilidades son infinitas y si le añadimos imaginación, el éxito está garantizado. Hoy hablamos de ORAC, decor, molduras de vanguardia, de todo tipo y diseño. En Pinturas Vero son distribuidores exclusivos. Hablamos de una marca de mucho prestigio en el mundo de la decoración y nosotros, por supuesto, orgullosos de tenerla. Y bueno, al final, ORAC es una empresa especialista en todo tipo de molduras para decoración, cornisas, rodapié. Es un elemento muy, muy codiciado por decoradores, tiene elementos muy decorativos que son capaces de, con cuatro molduras o cuatro cositas, darle un toque muy renovado a una vivienda, a un espacio. Lo comprobamos en esta vivienda albaceteña. Sus moradores han querido darle un lavado de cara, han confiado en ORAC Decor para esa nueva frescura. Querían cambiar un poquito pues, los colores de las paredes, un poquito de mobiliario, es decir, hacer ahí, vamos a cambiar las puertas también, los cuartos de baño, y hemos elegido las molduras de ORAC Decor porque me parece que es un material que es limpio, no hace mucha obra, no ensucia mucho lo que es la vivienda y podemos conseguir efectos pues, mucho mejor, decorar las paredes para que no estén tan limpias, tan desnudas, conseguimos efectos pues, más acogedores. Pueden lavar, son muy resistentes a los golpes, las podemos pintar del color que queramos y como te digo, pues con ellas conseguimos efectos y ambientes pues renovados y más cálidos. Se utilizan sobre todo para la renovación de espacios. Su principal uso es a nivel de moldura decorativa media pared, pero también se pueden utilizar para crear y delimitar ambientes, para la instalación de luces indirectas tanto en techos como en suelos. Incluso hay rodapiés que te ofrecen esta funcionalidad. Hay rodapiés que son también cubre rodapiés, que se puede instalar encima sin necesidad de quitar el rodapié antiguo de la vivienda. Puede acompañar también a todo el tema de tarima como rodapié blanco. Un ejemplo es este zócalo sobre rodapié de instalación rápida y sencilla. Y lo que hemos hecho ha sido justo encima, no hemos tenido necesidad de quitar el rodapié que teníamos y encima hemos colocado este zócalo. Entonces, bueno, pues podemos ver ya la diferencia que hay de un sitio al otro con esta moldura. Las posibilidades que ofrece ORAC Decor se han aprovechado al máximo en esta vivienda. Este pasillo tenía una pintura y ya está. Entonces, bueno, hemos elegido paneles de ORAC Decor que también tiene una variedad tremenda que podemos conseguir decorar el espacio que queramos. Me gusta utilizarlos también mucho. En esta ocasión se va a poner ahora después un espejo con iluminación a los dos lados, de tal forma que cuando entremos, pues esto cuando lo pintemos en un tono más oscuro y las paredes en un tono claro, pues va a cobrar una vida mucho mejor. Casi todo lo que pueda imaginar se puede realizar con ORAC Decor. También disponemos de cornisas y molduras flexibles, ¿vale? No son únicamente las tradicionales que son en línea recta, si hay algún ambiente, alguna decoración que tiene curva, tiene circunferencia, también se pueden adaptar la gran mayoría de sus modelos. Tiene unos catálogos fabulosos de molduras clásicas, de molduras la gama Modern, que son todo líneas rectas y más minimalistas. Y sí que es cierto que, bueno, que se ha vuelto otra vez a utilizarlas. ¿Por qué? Pues porque podemos conseguir una iluminación perimetral con estas molduras, porque cambiamos, como digo, la línea y la imagen que podamos tener en una pared. Y creo que sí, que está volviendo para nosotros los interioristas y los decoradores, cada vez las utilizamos más. ¿Es una buena idea tratar de darle un estilo específico a la decoración? Inspirarte en un estilo específico te ayudará a tener una base que guíe tu elección de elementos decorativos, incluyendo los que conectan con ese estilo y sustituyendo los que no conecten con él. Por ejemplo, para un estilo rústico, habrá que priorizar tonalidades y materiales naturales, mientras que para un estilo hippie chic, podremos partir con colores y estampados vivos y objetos más psicodélicos. ¿Puedo generar contraste con texturas o con elementos decorativos?
Claro que sí, una vez que hayas elegido tu estilo y la paleta de colores, piensa en elementos que puedan generar contraste e interés, especialmente en zonas que quieras destacar. Puede ser un centro de mesa, una pieza de arte o unos cojines con patrones más atrevidos para generar toques que te saquen de una decoración plana y hagas más divertido el espacio. ¿Cómo limpiar un sofá? El sofá es la pieza central del salón y es donde vives momentos únicos, pero este gran protagonista tiene un pequeño defecto, las manchas. Si solo se trata de quitarle el polvo, pasa el aspirador de forma regular para evitar que se almacene el polvo en el sofá. Además, si en casa hay niños o tenéis mascotas, te recomendamos que le pongas una buena funda. Para quitar una mancha en el sofá de tela, mezcla jabón blanco para la ropa muy diluido en agua. Coge una esponja limpia y húmeda y aplica la mezcla sobre ella. Limpia la mancha con movimientos circulares, de fuera hacia dentro de la mancha. Los productos prohibidos para limpiar un sofá son toallitas de bebé, toallitas en general o líquido desmaquillante, también limpiadores químicos o el jabón de baño. Tampoco debes usar aceites, detergente o agua de amoníaco. Si el sofá es de piel, lo suyo es que lo limpies cada 6 meses con un paño suave, una crema hidratante y un producto específico. Aquí termina nuestro programa de hoy. Pueden dejarnos sus dudas y consultas en nuestras redes sociales y comentar el programa bajo el hashtag de Puertas Adentro. Si conocen algún lugar singular o les gustaría mostrarnos sus habilidades, teléfono 967-240648 o en el correo electrónico redaccion@vision6.tv. Les esperamos el próximo martes de Puertas Adentro.